no estás solo. Estamos contigo en cada momento de tu vida. Mensaje de apoyo de tus ángeles. Querido hijo, es cierto que a menudo te sientes solo y abrumado por los desafíos y obstáculos que se te presentan. Sin embargo, tus ángeles están siempre a tu lado brindándote todo su amor, apoyo y guía en cada momento de tu vida. Estos seres celestiales tienen una misión divina de acompañarte en tu camino y ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Los ángeles son seres divinos que no juzgan ni condenan, solo brindan amor incondicional y te animan a avanzar hacia tu destino. Aun cuando pienses que nadie más entiende lo que estás pasando, ellos están allí para consolarte y brindarte el amor y la compasión que necesitas. A través de los sueños, pensamientos intuitivos y señales, los ángeles te envían mensajes y te brindan la guía que necesitas para tomar las decisiones correctas en tu vida. No te preocupes por el futuro, ni tengas miedo, ya que tus ángeles están allí para protegerte y ayudarte a superar cualquier obstáculo que tengas. Además, los ángeles te recuerdan la importancia de ser amable contigo mismo, con amor y compasión. Es normal que te sientas abrumado por la vida y el mundo que te rodea, pero los ángeles te animan a tener una actitud positiva y a apreciar cada momento de la vida. Estos seres celestiales te mostrarán que, incluso en los momentos más difíciles, hay una oportunidad de encontrar la luz y la alegría. Los ángeles también te enseñan a perdonarte a ti mismo y a los demás. A veces te aferras a rencores y resentimientos, pero tus ángeles te animan a soltar esos sentimientos y a perdonar. Al hacerlo, abres tu corazón para recibir la paz y la alegría que el perdón puede brindarte. Querido hijo, tus ángeles quieren mostrarte que eres un ser divino y valioso, que mereces todo el amor y la felicidad del universo. No te compares con los demás. Eso te hará sentirte inseguro e insuficiente. Recuerda que eres único y especial, y que tienes un propósito divino en esta vida. Es cierto que puedas sentirte solo y desesperado, pero los ángeles siempre estarán a tu lado brindándote su amor, apoyo y guía. Estos seres celestiales tienen una misión divina de acompañarte en tu camino y ayudarte a alcanzar tu máxima potencialidad. Ellos no juzgan ni condenan, solo están destinados a brindarte amor incondicional y a animarte a avanzar hacia tu destino. Incluso cuando pienses que nadie más entiende lo que estás pasando, ellos están allí para consolarte y brindarte el amor y la compasión que necesitas. En última instancia, los ángeles te ayudan a recordar la importancia de ser agradecido por las bendiciones y los regalos de la vida, bien sean grandes y pequeños. Estos seres celestiales te muestran cómo apreciar lo que tienes y cómo encontrar la felicidad en el momento presente. Hay muchas formas en las que los ángeles pueden comunicarse contigo y brindarte su guía y apoyo. Por ejemplo, pueden enviarte pensamientos intuitivos o inspiración que te ayuden a tomar las decisiones correctas. También pueden enviarte señales y símbolos que te ayuden a reconocer su presencia y su apoyo. Recuerda que los ángeles pueden ayudarte a curar
y sanar tu cuerpo, mente y espíritu. Si te encuentras en un momento difícil, o estás pasando por una enfermedad, o dolor físico, no dudes en pedir de su ayuda, para que te brinden la sanación y la curación que tanto necesitas. Hay muchos milagros aún por llegar a tu vida. No puedes contarlos porque son incontables. Tus ángeles y este universo que trabaja bajo la supervisión de nuestro milagroso Señor han elegido ser misericordiosos contigo. Así que escucha este mensaje con mucha atención. El reino espiritual es ciertamente más grande que el mundo natural. Por eso, cuando rezas, tus oraciones más cortas se vuelven oído en este mundo espiritual. Y cuando tus oraciones son contestadas, un ángel de ese reino espiritual viene y acampa a tu alrededor. Necesitas la ayuda de tus ángeles, ya que sin la protección de sus poderes sobrenaturales, siempre estarás vulnerable ante las fuerzas malignas. Querido hijo, tus ángeles te piden en este día que no ignores sus voces y su guía. Ellos quieren comunicarse contigo. No los bloquees. De lo contrario, no recibirás las bendiciones que Dios y el universo tienen preparadas para ti. Déjalos entrar a través de tus oraciones, porque eso permitirá que estén conectados contigo a lo largo de tu viaje. Recuerda que Daniel fue salvado por los arcángeles y Jacob fue bendecido por el mismo ángel de Dios. Ambos fueron designados a recibir las bendiciones del Altísimo para ser libres en la verdad. Querido hijo, no tengas miedo a manifestar las bendiciones. Dios también necesita ser liberado por todos los seres humanos con la ayuda de algún poder espiritual. Por eso, no renuncies a tus oraciones. Recuerda que tus ángeles estarán allí esperando por ti. Elimina todos esos obstáculos en tu camino. Abre tu corazón y recibe todas las bendiciones y la guía de tus ángeles a tu vida. Gracias por llegar hasta el final. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir nuestros videos.